semanas a través del canal 54 del Telecable Claro, Radiovisión Educativa y desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. En el día de hoy nosotros vamos a empezar inmediatamente con una noticia que tal vez no está en la palestra, aunque de manera general tiene que ver con todo lo que está pasando en la República Dominicana. Nosotros hace un tiempo, incluso luego del cambio de poder, del cambio de partido, del cambio de gobierno en la República Dominicana el año pasado, hicimos una denuncia con respecto, que tuvo mucho eco, que fotografías que a su vez se compartieron más de 500 veces en las redes sociales, de una fotografía que nos enviaron sobre el Museo Nacional de Arte y Geografía, que lamentablemente fue encontrado en una situación lamentable. Nosotros pudimos ver ahí cuadros de grandes artistas dominicanos, cuadros incluso clásicos que uno lo puede encontrar reproducido en una cantidad de revistas, por internet, en una cantidad de libros, de obras, etcétera, etcétera, y que al final quedaron destruidos. Incluso el piano en el cual se compuso el himno nacional, etcétera, etcétera. Algunos objetos de la era de Trujillo, que independientemente de lo probiosa que fue esa era, bueno, forma parte de nuestra historia y es importante que esos objetos y que esa parte de nuestra historia sea preservada para que uno sepa precisamente qué fue lo que sucedió ahí. Y todo eso estuvo destruido, como sucede aquí en este país, que es un país en el cual las cosas culturales no tienen mucha importancia. Ni siquiera la historia nacional tiene mucha importancia, ni la identidad nacional tiene mucha importancia. Una cosa que uno no entiende, bueno, uno entiende por qué, muchas veces por ignorancia, como nosotros lo decimos aquí regularmente. Tenemos gobiernos con funcionarios, tenemos un congreso de gente ignorante, de gente que no tiene que no tiene mucha lectura, que no lee muchos libros, que llegó ahí por motivos que ustedes saben cuáles son, muchos de ellos es por cuestiones económicas, la gente común y corriente que tiene muchos problemas económicos, le dan dinero y vota por cualquier persona, y eso es lo que sucede aquí. Entonces, nosotros, cuando nosotros hicimos ese programa, que también tuvo mucho éxito, incluso nos felicitaron por ese programa que nosotros hicimos, por la responsabilidad con la que nosotros hicimos ese programa. Cuando nosotros hicimos ese programa, nosotros dijimos que no iba a pasar nada con eso, que eso iba a quedar así, que no iba a haber, eso no iba a pasar de ahí, y que nosotros íbamos a demostrar con el tiempo de que eso no iba a cambiar y que eso se iba a quedar así. Entonces, como nosotros sabemos y sabíamos en ese momento y sabemos ahora que eso no iba a cambiar, nosotros prometimos en ese programa que más adelante íbamos a repetir lo que nosotros habíamos dicho, un pedacito de lo que habíamos dicho, precisamente diciendo que no iba a pasar nada, que eso se iba a quedar así, que nadie iba a, no iba a haber ninguna consecuencia, que eso se iba a quedar de ese tamaño, que a nadie le iba a pasar nada, y precisamente eso es lo que ha sucedido. Nosotros queremos empezar nuestro programa precisamente, porque fue una promesa que hicimos en ese programa, queremos empezar nuestro programa repitiendo ese pedacito de nuestro comentario, denunciando lo que estaba pasando en el Museo Nacional de Arte y Geografía, y diciendo precisamente que eso no iba a cambiar y que eso se iba a quedar así. Incluso nosotros sabemos que en el Museo del Hombre Dominicano, que se supone que es el museo más importante sobre la identidad nacional, hay una persona que no sabe nada de cultura, que no sabe nada de eso, que es un dirigente político del partido que está en el gobierno y que, bueno, y que está ahí en ese museo, sencillamente calentando una silla y guardando un puesto. O sea, que no ha cambiado prácticamente nada. Y nosotros sabemos también que en el Ministerio de Cultura hay una cantidad de personas
que están cobrando sin trabajar y que eso se está usando ahí para colocar a una cantidad de gente que realmente no tiene ninguna función, sino que solamente cobra sin trabajar. Eso nos lo han dicho, nos dijeron que nos iban a traer las pruebas de eso, pero nosotros lo repetimos como nos lo dijeron y nosotros sospechamos que realmente es así. Vamos a ver entonces ese pedacito de eso que nosotros dijimos sobre el Museo Nacional de Historia y Geografía. Bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Miren, empezando el programa, nosotros queremos decir que en el día de hoy, obviando esa fecha tan especial que nos regocija en honor a Salomé Ureña, nosotros estamos de luto, lamentablemente. Sucedió algo en el país, ha sucedido algo en el país cultural, y no en el país cultural, en el país en sentido general, que ha sido lo que ha sucedido en el Museo Nacional de Historia y Geografía. Miren, la Plaza de la Cultura se ha remodelado, se ha estado remodelando en los últimos años. Han cerrado los museos, se cerró el Museo de Arte Moderno, se cerró el Museo del Hombre Dominicano, etcétera, etcétera. Y el Museo de Arte, de Historia y Geografía, etcétera, etcétera. Entonces se cerraron esos museos porque su infraestructura estaba demasiado destruida, como está destruida la infraestructura de las instituciones de Santiago, de la ciudad de Santiago. Y se empezó a remodelar ese museo. Lamentablemente, ahora hemos sabido por unas imágenes que nos han compartido y que nosotros hemos compartido y que ha armado un escándalo en las redes sociales, en la prensa, etcétera, etcétera, sobre las condiciones en que están esos objetos, esas obras de arte. Muchos de esos objetos, por ejemplo, uno de los objetos del Museo de Historia y Geografía es el piano donde se tocó, donde José Reyes compuso nuestro himno nacional, el escritorio donde se escribió la primera constitución, etcétera, etcétera. Objetos de Juan Pablo Duarte que pertenecieron a la familia Duarte, objetos incluso del dictador Trujillo, objetos de nuestros padres de la patria, objetos, la primera bandera, etcétera, etcétera. Todo eso, señores, está completamente destruido. Solamente por la irresponsabilidad del Ministerio de Cultura anterior. Uno decía lo que estaba sucediendo ahí, y a veces a uno le decían, no, lo que sucede es esto, lo que sucede es lo otro. No sabía lo que estaba pasando ahí, señores. O sea, uno no puede ser cómplice, y eso es una cosa que a mí me duele en el alma, porque uno no puede ser cómplice de la sinvergüencería, de la vagabundería, uno no puede ser cómplice de la corrupción, uno no puede ser cómplice de eso. Cuando uno es cómplice de eso, más aún cuando es una persona que es un artista o una persona que es un intelectual, cuando uno es cómplice de eso, entonces, ¿qué país es que uno está creando? O sea, uno va a tener que irse de este país, uno va a tener que irse de aquí, porque la respuesta que le dan a uno todas las personas es, todas las personas que ya no son mis amigos, que ya ninguno de ellos son mis amigos, porque son cómplices de esa rastrería, uno lo que tiene que hacer es, bueno, irse de este país, porque lo que le dicen a uno, no, porque yo me estoy ganando mi sueldo ahí, yo me estoy ganando mi chelito, yo no puedo ir de ahí. Aunque eso se esté destruyendo, no importa, porque yo me estoy ganando mi dinero ahí, que se destruya todo, a mí eso no me importa. Ese es el país que nosotros hemos construido, ese es el país que se ha construido, que los políticos han construido en este país. Todos los artistas en la ciudad de Santiago, incluso todos los artistas en el país, todas las personas dedicadas a la cultura, éramos amigos, ahora somos enemigos todos, porque los políticos y los partidos políticos han dividido a una serie de personas que eran amigos, que eran hermanos y que ya ni siquiera se hablan.
Y esas imágenes que nosotros estamos colocando ahí, miren, allá ahí se puede ver un cuadro en el fondo de Jaime Colson, se ven cuadros de artistas dominicanos, pero no solamente cuadros, o sea, objetos que son, que no tienen valor, que son invaluables. ¿Usted sabe lo que es el piano donde se compuso la música del himno nacional? Ese piano está destruido, completamente destruido. Objetos invaluables de la historia de nuestro país están destruidos. ¿Pero qué pasa, por ejemplo? Porque también se remodeló el Museo de Arte Moderno. ¿Y dónde están esas obras? ¿Están en las mismas condiciones? ¿Y el Museo del Hombre Dominicano? ¿Dónde están esas obras? ¿Y esos objetos del Museo del Hombre Dominicano? ¿Están destruidos también como el de Museo de Arte y de Historia y Geografía? ¿Y ustedes saben cuál es el principal problema de eso? Que no va a pasar nada, que nada va a pasar, nadie va a caer preso. Eso es ilegal, eso es ilegal. Hay una ley que prohíbe la destrucción del patrimonio cultural y del patrimonio monumental. Eso es ilegal, eso es anticonstitucional, porque en la Constitución de la República se consigna el derecho a la cultura y se habla sobre la preservación de nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio cultural. Todo eso es ilegal. O sea que a las personas que hicieron eso, a las personas que son responsables de eso, bueno, le cabe cárcel, pero no va a pasar nada, no va a pasar nada, eso se va a quedar así. Se le mandan a uno una foto para que uno las comparta, para desacreditar a la gestión pasada. Pero no va a pasar nada, y ese es nuestro país. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Aquí nadie cae preso, aquí eso no le importa nada. La frase que más se usa aquí, sobre todo internamente, en las cuestiones políticas, como me decían a mí en todo el tiempo que yo duré siendo funcionario, deja esa vaina así, olvídate de eso, deja esa vaina así. Que eso es lo que va a traer el problema. Entonces, ese es el problema. Se desacredita la gestión pasada, pero usted se está desacreditando también, porque usted no está sometiendo a la justicia a esas personas que destruyeron eso. Y eso puede pasar otra vez y no va a pasar nada. Esta gestión puede hacer lo mismo, destruirlo todo y no va a pasar nada. Nadie va a caer preso. ¿Por qué? Porque si yo meto preso al que pasó, entonces el que venga me puede meter preso a mí. Es mejor dejar eso así. Porque si yo hago algo mal hecho, entonces a mí me pueden meter preso también. Ese es mi país, ese es el ambiente cultural de la República Dominicana. Nosotros estamos viviendo una crisis muy profunda, una crisis económica, una crisis ética, una crisis de valores, una crisis educativa, una crisis cultural. Nosotros estamos viviendo una crisis en todos los sentidos y eso no parece que eso se vaya a resolver y que nosotros sobrepasemos esta crisis, sobre todo, principalmente la crisis económica, porque en el país parece, en este país, como sucede con el resto de Latinoamérica, no solamente en este país, parece que todo es la economía, todo gira en torno a la economía. Uno sabe que el capitalismo, el neoliberalismo y la tecnocracia es así, de que todo gira alrededor de la economía y que si la economía va bien, los gobiernos van bien, aunque no hagan más nada, y que si la economía va mal, el gobierno va mal, aunque no hagan más nada. Entonces, nosotros esperamos que se someta la justicia a esas personas, aunque sabemos que no va a suceder. Y nosotros lo estamos diciendo aquí porque lo que vamos a hacer es, dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, tal vez en el mes de enero, vamos a repetir estas palabras que nosotros estamos diciendo aquí. No va a pasar nada, no se va a someter a nadie a la justicia. Los responsables de la destrucción del patrimonio cultural dominicano no les va a pasar nada, a no ser que tal vez uno mismo o un grupo o grupos del sector privado o ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales, se decidan ellos a someter a la justicia a lo que hicieron eso, porque sabemos que el gobierno no lo va a hacer.
y eso se va a quedar así. Y por eso es que uno dice, señor, y uno lo ha repetido muchas veces, incluso nos han entrevistado en algunos programas de televisión, que nos han llamado, a nosotros no nos interesa nada de eso, de buscar notoriedad ni nada de eso, sino que uno lo hace sencillamente por la cultura. Por eso es que no se puede estar colocando a personas que no tienen la capacidad y que no son del sector cultural y que no son del sector, y que no son, por ejemplo, de nuestra ciudad, como nosotros nos hemos quejado sobre algunos nombramientos aquí en la ciudad de Santiago. Nos hemos quejado de manera sincera, sin ni siquiera conocer a esas personas, de manera sincera nos hemos quejado, porque nos interesa la cultura. Usted no puede estar poniendo gente que no sabe de una cosa en un sitio. Usted no puede poner una presentadora de televisión a dirigir una institución cultural. Usted no puede poner a un ministro de educación que no sabe nada de educación, como sucedía en gestiones pasadas. Un ministro de educación que no sabe nada de educación. Un abogado, un doctor en derecho como ministro de medio ambiente. Un ingeniero, una persona que sabe de cuestiones inmobiliarias como ministro de deporte. Usted no puede hacer eso porque es que eso no va a funcionar bien. Eso no funciona bien. Eso no funciona bien. Puede ser que funcione bien. Puede ser que esa persona se asesore y que esa persona busque otras personas que saben de eso. Pero lo ideal, lo que le dice incluso la razón, el sentido común, es que usted no puede poner una persona que no sabe de una cosa en esa cosa. Usted no puede poner como ministro de Cultura una persona que no sabe nada de cultura. Un cantante como ministro de Cultura. Entonces, usted no puede hacer eso porque las cosas no van a salir bien. Y eso lo ha demostrado las diferentes gestiones del gobierno pasado y esa prepotencia que había de que nosotros podemos hacer lo que a nosotros nos dé la gana, nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos, porque este es el mejor gobierno de la historia de este país. Y miren lo que ha sucedido. Ustedes saben lo que es, señores, lo que uno ha llorado viendo objetos del siglo XIX, objetos que son patrimonio de la historia dominicana, destruidos por la sinvergüenzada de un grupito de personas, por la irresponsabilidad de un grupito de personas. Eso no tiene nada que ver con cultura, eso no tiene que ver nada con el arte, eso tiene que ver con nosotros como dominicanos, porque eso tiene que ver con la dominicanidad. Eso no tiene que ver con el arte. O sea, el piano en el que se compuso el himno nacional, eso tiene que ver con nosotros como dominicanos, con el himno que nosotros cantamos, que nos identifica como dominicanos. Entonces, vamos mejor a entregarle a este país, vamos a entregárselo a los Estados Unidos y decir, no, mira, nosotros no somos dominicanos, nosotros somos otra cosa, nosotros somos chinos, o nosotros queremos ser norteamericanos, queremos ser una provincia de Estados Unidos, un estado de Estados Unidos, y ya, no somos dominicanos, pues si no nos interesa el himno nacional, ni nos interesa nada de eso, porque destruimos todo, porque todo es ganarse los chelitos, bueno, entonces vamos a entregar este país, vamos a entregarlo, y vamos a irnos de aquí, que eso yo creo que los políticos nos están empujando a nosotros a eso, porque no va a pasar nada, eso se va a quedar así, va a seguir eso saliendo por la prensa, se van a seguir entregando la fotografía, pero no se va a someter a nadie a la justicia. Ahí no va a pasar absolutamente nada.
ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA. Actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Saludos, señoras y señores, bienvenidos sean todos al programa Ciudad Cultural y a mi sección Hablando de Artes Visuales con Jairo Ferreira. Para mí es un placer comunicarme con ustedes este sábado tan hermoso y hablar de artes visuales. Hemos tenido una gran actividad de tipo artística. En la semana pasada estuvimos en la exposición Desacatos del artista Juan Gutiérrez, que fue celebrada en la Casa de la Cultura de Jarabacoa. Ahí estuvimos, hablamos con el artista el día del opening de la exposición, pudimos presenciar el opening y al otro día tuvimos una participación junto con un grupo de jóvenes que fueron por ahí a ver la exposición. El fin de semana pasado estuvieron los niños de la Escuela Libre de Arte, una iniciativa dirigida por el artista visual Juan Bravo, y la exposición de Desacatos del artista Juan Gutiérrez ha sido eso, un encuentro para que las generaciones más jóvenes y las generaciones con más edad tengan un espacio para encontrarse en Jarabacoa. La exposición de Desacatos del artista Juan Gutiérrez es una exposición impresionante. El artista ha presentado alrededor de 20 obras en la Casa de la Cultura, todas de tipo expresionista o abstractas, con colores muy impresionistas y con una calidez enorme. La obra del artista Juan Gutiérrez habla sobre el ambiente, el calor del trópico. También habla sobre la manera en la que el artista puede apreciar la naturaleza y su entorno. Obras con un gran sentido del humor y muy controversiales, quizá como Rosa, la del Tropical. Una obra que ha encantado a todas las personas que visitan la exposición. Rostros abstractos y expresionistas con mucha fuerza. Y para hablar sinceramente de artes visuales, hay que felicitar al artista Juan Gutiérrez y felicitar a los organizadores de la exposición, felicitar a la Casa de la Cultura de Jarabacoa por darle la acogida que le ha dado, al pueblo de Jarabacoa por tener, por darle el apoyo que le dio al artista, y de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por cómo nos recibieron, por cómo me trataron. Yo, en nombre del programa Ciudad Cultural, le doy las gracias.
tenemos la exposición del Regreso de Dios de la Isla y una buena noticia. Vamos a trasladar la exposición del Regreso del Dios de la Isla a La Romana. Vamos a ver dentro de una instalación bellísima llamada La Aldea Cultural, la exposición del Regreso del Dios de la Isla. Estamos haciendo todos los amarres para poder trasladar esa exposición a La Romana. También pronto podrán disfrutar, octubre será el mes de Macho Joel Fermín, cariñosamente Macho Men. Van a poder ver lo que ha sido el intro de su exposición y algo que hemos creado nosotros desde Hagamos Arte, que es mi humilde compañía de audiovisuales, un intro para la exposición de Macho Joel Fermín. Hagamos Arte es un proyecto artístico, no solamente mío, sino de una serie de artistas que trabajan junto conmigo y solamente es dedicado a artistas visuales. Señores y señores, recordemos que las artes visuales tienen como fundamento hacer que las personas tengan una visión artística de las cuestiones que tienen que ver con nuestro día a día. Las artes visuales son esa parte en el arte que influye directamente sobre todo el espectador, porque va directamente hacia el subconsciente a través de la visión. Por eso continúa mi exposición, el ABC de ser niños, en la sede de París, Francia, de la Galería de Arte Angular. La Galería de Arte Angular tiene mi exposición, el ABC de ser niños, capítulo las historias del campo, en una de sus salas, la sala en el área D, en la sala 1, Galería B. Y en la sala principal, inmediatamente entramos y accedemos a la Galería de Arte Angular, en su área virtual, está el ABC de ser niños, la segunda exposición que hice dentro de la Galería de Arte Angular. Les invito a todos que sigan viendo y disfrutando de mi exposición, que puedan visitar en Jarabacoa la exposición de Zacatos del artista Juan Gutiérrez, y que no se pierdan en octubre la exposición de Macho Joel Fermín, Macho Men, será en Casa de Arte. Para mí es un placer compartir con ustedes este sábado, y desde aquí, desde el programa Ciudad Cultural, les invito a que sigan viendo el programa Ciudad Cultural, que nos sigan apoyando como hasta ahora siempre lo han hecho, que le den like al programa en YouTube, un pulgar arriba para que y suscribirse para que puedan seguir viendo el contenido del programa Ciudad Cultural, que es el programa de arte y cultura de toda la región norte y del país. Esta es una ciudad cultural y ustedes forman parte de ella. Un placer, gracias. Que ama el arte y la cultura. Es una periodista, una escritora excelente, excelsa, obscura. Entonces, yo quiero que usted me dé un aplauso a Sara Pérez. Este encuentro está motivado como eje central para como que ustedes la conozcan personalmente. Ya está apoyando la escuela libre, donde ya se saben que está ubicada, está haciendo aporte bastante significativo para el desarrollo y también para que ese local podamos mantenerlo. Entonces nos sentimos honrados. Hoy es un homenaje, yo diría, a ella. Le vamos a hacer unas canciones con nuestro coro. Y además,
presentarle al artista Juan Gutiérrez, que está exhibiendo una exhibición, un pintor de carne y hueso, una exhibición importante, y él también podrá decir algunas palabras, se podrán hacer fotos con él, y es un artista bastante cotizado, así como ustedes ya lo serán en el futuro, pero lo más importante es la creatividad, siempre pintando la naturaleza, ya ustedes están aprendiendo diferentes estilos, diferentes artistas, tanto del país como los artistas de otros países, ya con la tarea que le estamos dando de clases, de preguntas. Así que le presento, sin más palabras, a nuestra diva, nuestra reina, nuestra madrina de la Escuela Libre de Jarabacoa, Sara Pérez. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Siempre me ha gustado la literatura, el arte, y toda mi vida siento que tengo riquezas derivadas de esa aproximación a la creatividad y al disfrute de la música, la pintura, la escultura, la arquitectura y la lectura. Yo me aproximé a ustedes y a la escuela a través de mi amigo Juan Bravo, que es un extraordinario artista, que es mi amigo desde hace muchos años. Y decidí aportar un granito de arena y siento que he recibido una playa a cambio de eso, por la calidez, la satisfacción interna que siento al compartir con ustedes, al verles finalmente y ver sus trabajos, que ya los conocía de antes, y ver el progreso. Y sentir que muchos de ustedes se van a desarrollar como artistas, y si alguno no lo hace, no importa, porque solamente que su vida esté articulada con el arte, la literatura y la música va a hacer que se desarrolle de una manera llena más de más satisfacción y de mayor disfrute y de una riqueza intelectual y espiritual. Siento que se enriquece su vida, la vida de todos nosotros, al estar en contacto con la creatividad. Muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes. ¿Qué tipo de pintura es esta? El impresionismo acá, un paisaje todo. Cualquier cosa, entonces vamos a hacer un grupito de 5 o de 10 para pasar a la sala. ¿Está bien? Sí. Un aplauso. Thank you.
Amigos televidentes, muchas gracias por quedarse con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Miren, yo quiero agradecer, ya lo habíamos mencionado incluso varias veces en nuestro programa, pero ya que tengo el libro en mis manos, ya que el Banco Central me lo ha enviado y que ya yo tengo los ejemplares en las manos, yo quiero agradecer la publicación de este libro que se llama La Vida de las Estrellas, que es un libro que me publicó el Banco Central, que me hizo el favor, y yo he tenido el privilegio de que el Banco Central me publique ese libro, que es una novela larga, no es una novela corta. La mayoría de los textos que yo había publicado habían sido cuentos y novelas cortas, pero esa novela es una novela larga, tiene más de 300 páginas, con un tema puramente dominicano y sobre un joven dominicano, precisamente. Primero un niño y luego un joven dominicano. Bueno, yo quiero agradecer ese libro, la publicación de ese libro, y quiero agradecer al personal del Banco Central, del Departamento Cultural del Banco Central. Quiero agradecer a José Alcántara Manzar, que es el director del Departamento Cultural del Banco Central, por supuesto a su gobernador, Héctor Valdés Albizu, que también en un video que se hizo, que nosotros pasamos por aquí por el programa, que ustedes con toda seguridad también vieron, manifestó algunas palabras muy elogiosas sobre mí, y eso también yo tengo que agradecerlo. Tengo que agradecerle al gobernador del Banco Central y quiero agradecer también, sobre todo a José Alcántara Manzar, que se ha convertido en un amigo ya desde hace algún tiempo. Es una persona que yo admiro como escritor, incluso he escrito sobre él, sobre su obra, y por supuesto también él ha escrito sobre mí, pero como somos de diferentes generaciones, como él mismo me dice, yo he escrito más sobre su obra, que es una obra que yo admiro desde que yo era jovencito, sus cuentos y sus ensayos, pero sobre todo sus cuentos. Hay un cuento de él que a mí me gusta mucho, que se llama La Reina y su Secreto, que yo leí estando muy jovencito, y que ese cuento siempre me ha gustado, siempre me gustó ese cuento. Por supuesto, en ese momento yo no lo conocía, para mí era un escritor ya, él era un escritor ya hecho y formado y reconocido, y yo era un muchachón que le gustaba leer y siempre me gustó ese cuento. Entonces yo quiero agradecer a José Alcántara Manzar, quiero agradecer a Alvis Soto, que es la persona con la que yo me comuniqué para las correcciones del libro, para las cuestiones prácticas que tienen que ver con el libro, etcétera, etcétera. Y quiero agradecer, por ejemplo, al diseñador del interior y el arte de la portada, que se llama Santiago Rivera, que hizo una portada tan hermosa. Ustedes pueden ver esa portada tan hermosa que hizo Santiago Rivera, y que cuando uno ve la portada y cuando uno ve el libro en sentido general, esa portada define muy bien de qué trata ese libro, La Vida de las Estrellas, que es una novela larga, bueno, no excesivamente larga, es una novela de alrededor de 300 páginas, pero que esa portada define muy bien lo que quiere decir, de lo que habla esa novela, que es la vida de un joven, una especie de biografía, de un niño y luego de un joven y luego de un hombre que escribe poesía y que quiere ser astrónomo, y que, bueno, le suceden una serie de cosas como le suceden sobre todo a los dominicanos. Él vive, por ejemplo, el libro podemos decir que el libro está dividido, aunque no se sienta la división, por supuesto, pero está, se mueve entre dos ámbitos, entre dos temas, que son los temas que a mí siempre me han interesado, que es un estilo de vida puramente dominicano. La novela transcurre en un barrio de la ciudad de Santiago, uno de los barrios santiagueros, y ese muchacho tiene que padecer todo lo que padecemos los dominicanos, o sea, la corrupción, los
las denuncias de fraude electoral, por ejemplo, hay una buena parte de la novela que transcurre durante las acusaciones de fraude electoral que le hicieron al doctor Joaquín Balaguer, que se le acortó su periodo por 2 años, y esa familia de ese muchacho tiene que padecer todo lo que sucedió en esa época, todas las acusaciones de fraude, la corrupción de los políticos, el tigueraje de los políticos, el tigueraje de los vecinos de un barrio, etcétera, etcétera. Todo eso él tiene que padecerlo porque él vive en un barrio pobre. Incluso su familia sube de clase social en un momento dado y luego sucede algo y tiene que bajar otra vez de clase social. O sea, suben a clase media, luego bajan otra vez a la pobreza por una serie de cosas que se dan. Como sucede con cualquier familia de este país. Esa es la vida que uno realmente tiene y esa es la vida que tienen los dominicanos, que en un momento a usted le está yendo bien, a usted, etcétera, etcétera. Y en otro momento, entonces a usted le va mal. Pero entonces unido a una cuestión literaria, una cuestión poética y a una cuestión casi metafísica, que es qué tiene que ver la vida con el universo, porque él quiere ser astrónomo. Él se da cuenta, por supuesto, de que en la República Dominicana no se puede ser astrónomo, no se puede ser poeta. Esas son dos condiciones que se dan prácticamente clandestinas, porque aquí no se puede ser eso. Y él se da cuenta de eso, de que lamentablemente este es un país donde eso no se puede ser eso. Y su vida entonces empieza a divagar sobre su función como ser humano en el universo, sobre su función como ser humano, qué somos nosotros, para qué sirve la vida, qué hacemos nosotros en el universo, qué es el universo. O sea, incluso se entra a un club astronómico, que hay uno aquí en la ciudad de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Es una novela con una historia que transcurre entre una vivencia puramente dominicana, puramente cotidiana, normal, pero al mismo tiempo preguntándose a cada momento, a través de ese joven que quiere ser astrónomo, cuál es nuestra función en el universo, para qué sirve nuestra vida, cuál es nuestra función, no solamente como dominicanos, sino ya como ciudadanos de nuestro planeta y ciudadanos del universo. O sea que les recomendamos que traten de conseguir esa novela. Bueno, yo lo digo con toda la humildad posible porque es una novela mía, de mi autoría, y yo trato de ser lo más humilde posible. Para conseguir la novela, usted puede encontrarla en la Biblioteca Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, en la sede del Banco Central, también en las diferentes sedes provinciales y regionales del Banco Central, en las diferentes partes del país, ahí ustedes la pueden encontrar. Pero también hay algunos ejemplares que tiene la editorial Santuario, o sea que usted puede encontrarla también en la librería Cuesta, pueda preguntar por ella, y también puede conseguirla en la sede de Editorial Santuario, que se ha quedado con algunos ejemplares y que también los está distribuyendo. Pero usted puede conseguirla sobre todo, bueno, a través de mí también, por supuesto, usted puede conseguir esa novela, pero usted puede conseguirla sobre todo en las sedes del Banco Central y en Santo Domingo, en la Biblioteca Juan Pablo Duarte, donde está la sede del Departamento Cultural del Banco Central, que queda precisamente esa biblioteca, queda frente a la sede principal, al edificio principal del Banco Central. Frente a frente, ahí está la Biblioteca Juan Pablo Duarte, una de las bibliotecas más importantes del país. Así que yo quiero agradecer al Banco Central, al Departamento Cultural, a todas las personas que intervinieron en ese libro, que ha tenido una muy buena acogida. Yo incluso me he asombrado, hay gente que me ha dicho que va a escribir sobre el libro, que le ha gustado mucho, gente incluso que tiene mucho prestigio, me ha dicho que, bueno, que va a escribir sobre mí. Y eso también, con toda la humildad posible, yo también lo agradezco. Y agradezco
esa edición tan hermosa que hizo el Banco Central, una edición muy hermosa, un libro muy bonito, muy bien hecho, esa portada tan hermosa que refleja precisamente esa portada, todo lo que se dice ahí en esa novela, que es ese cielo, ese universo que se ve de fondo, pero al mismo tiempo una casa en la tierra, una casa pobre, dominicana, una casa pobre, puramente dominicana y puramente de nuestro país, porque la novela precisamente transcurre con un tema y un ambiente puramente santiaguero y puramente dominicano. Algo que yo lo repito porque me siento orgulloso, orgulloso de eso, porque precisamente lo que yo trato de expandir esa dominicanidad y esa vida santiaguera, tratar de expandirlo, preguntarnos para qué estamos aquí nosotros en comunión con todo el planeta y con el universo. Ojalá que les guste la novela, ojalá que el tema les atraiga, tiene muchas citas científicas, tiene muchas citas que tienen que ver con lo que es el universo desde que Hiparco de Nicea en la isla de Rodas descubrió que las estrellas se movían, que las estrellas no se quedaban fijas en el universo, sino que las estrellas se movían y que nosotros también en el planeta nos movíamos. A ustedes, amigos televidentes, quédense ahí que vamos a continuar entonces con su programa Ciudad Cultural. El Centro Médico Cibao UTESA sigue comprometido con la calidad, invirtiendo en infraestructura, tecnología y capacitación del personal para brindar a un número mayor de ciudadanos mejores y más servicios de salud. Nuestro laboratorio clínico, además de sus servicios habituales, ya está brindando las pruebas rápidas y próximamente estará realizando las pruebas de PCR, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Centro Médico Cibao UTESA, tecnología y capacidad humana al servicio de la salud. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA. Actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Llegamos al final, pero antes de, nosotros queremos, como hacemos todas las semanas, queremos recomendarles un libro, que es este libro de Epicteto, que se llama Manual de Vida. Manual de Vida, que nos hizo el favor de enviárnoslo la editorial Santuario. Es un libro muy, muy delgado, que habla, escrito por Epicteto, pero como su nombre lo dice, es un manual que nos sirve a nosotros para la vida, incluso en esta época. Epicteto fue un filósofo griego que fue esclavo en Roma, que vivió la esclavitud, y que
y que fue un esclavo estoico. Entonces lo que él hace es dar una serie de reflexiones sobre la vida que tiene que ver con el estoicismo y que es un manual de vida que nos sirve incluso para el día de hoy de uno de los más importantes filósofos de la antigüedad clásica. Entonces agradecemos este libro que nos hizo llegar la Editorial Santuario para los clubes de lectores que está haciendo la Editorial Santuario en todo el país al que nosotros pertenecemos, y agradecemos este libro que nos hace llegar Isael Pérez y la Editorial Santuario, Manual de Vida de Epicteto. Si usted lo quiere conseguir, lo puede conseguir a través de la editorial o a través de los clubes de lecturas que usted puede, a los que usted puede adscribirse también a través de la Editorial Santuario. Así que agradecemos a la editorial y al amigo Isael Pérez, que siempre nos tiene pendiente y que nos ha enviado ese manual de vida de Epicteto. A ustedes, amigos televidentes, entonces, nos vemos la semana que viene en su programa Ciudad Cultural. Nosotros vamos a hacer un anuncio desde este momento. Es que la semana que viene nosotros vamos a hacer un programa especial sobre Pedro Santana. Vamos a traer un invitado aquí que ha venido mucho al programa, que forma parte de la producción del programa y que ya ustedes deben saber más o menos quién es. Pero yo no voy a decir el nombre, lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero nosotros vamos a hablar con él sobre Pedro Santana y sobre su inclusión, la inclusión de Pedro Santana, el traslado de Pedro Santana hace muchos años en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer al Panteón Nacional, al lado de los padres de la patria y al lado de una serie de figuras enormes de la historia dominicana. Vamos a hablar sobre esa figura tan controversial que como lo es Pedro Santana, y vamos a hablar de su vida, de los vaivenes que él dio de ser un héroe nacional a ser una figura funesta para la independencia dominicana, que anexó el país a España, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? ¿Qué persiguió a los trinitarios, que fusiló a Francisco de Rosario Sánchez y a María Trinidad Sánchez, y que hizo una serie de cosas, que se proclamó dictador, etcétera, etcétera? Incluso Pedro Santana es una persona que da para escribir fácilmente una novela, porque es un individuo que actúa como actúan todos los caudillos conservadores de la historia, no solamente dominicana, sino latinoamericana. O sea, una persona a la cual no le interesa, como yo he dicho muchas veces, que sucede con los conservadores y con muchos empresarios, a los cuales no les interesa eso de soberanía, ni les interesa eso de independencia. No. A ellos lo que les interesa es su dinero y sus bienes y una estabilidad económica, una estabilidad social que provoque el progreso económico del país. Y si esa estabilidad se consigue a través de la anexión a cualquier otro país, a través de ser esbirros de otro país, a través de no tener independencia, eso a esas personas no les interesa. No les interesa eso. Y eso fue lo que sucedió con Pedro Santana. Pero tal vez la persona con la que nosotros vamos a conversar tiene otra opinión. Y nosotros vamos a analizar aquí la vida y la obra de vida, la obra militar y política de esa figura tan controversial como lo es Pedro Santana. Nos vemos entonces la semana que viene en ese programa especial sobre Pedro Santana. Hasta la semana que viene.